Zua, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Resident Evil 3. Hoy vamos a activar los interruptores del nido de mierda que había en el último capítulo y nada más salir empezaremos una persecución frenética con Nemesis que va a durar bastante rato. Afortunadamente es un tipo bastante simpático y nos va a ayudar en nuestra aventura con ciertas mejoras para armas. ¡Vamos allá! A ver, sinceramente no sé qué hacer ya, ¿eh?, en este punto. No sé si entrar aquí ya. Es que cambia la música enseguida, es horrible. O irme con la ganzúa a estos sitios que he visto que habían cosas. Venga, vamos a entrar aquí. Hay un agujero en la pared. Dios, da mucho asco, ¿eh? ¿Qué son esos bichos, tío? ¡Qué puto asco! Mejor voy con la escopeta, ¿eh? Venga, corre, corre. Al menos se mueren de una. ¿Cómo se usa esto? Mantener, vale. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios! A ver. A un lado, hijos de puta. Es que me los tengo que cargar igual, ¿no? Vale, vamos a mantener esto. Qué mal rollo me ha dado. ¿Cómo me has dado, hijo de puta? Pero, que salen 40.000 bichos. Dejadme tranquilo. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo te pasas esto, tío? Vale, fuera, 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 fuera. Pero... ¡está puto lleno! Me voy a poner aquí a coger esto. Vale, mira, se mueren de una con la mierda esta. Bueno, bueno, está bien. Vale, esto es modo speedrun, ¿eh? Me ha salido una por el techo. Aquí hay otra hierba. ¿Y esto qué es? Vale, esto será para irse, supongo. No, es para... es mi siguiente destino, supongo. Vale, fuera, 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 fuera. No quiero saber nada, me voy para arriba. Oye, ¿qué les impide subir aquí? Vale, nada, no, sí, sí les impide algo. ¿Qué cojones? Aquí hay una pierna, ¿eh? Hay un tío. Vale, ¿qué pone aquí? Nota de chat. Bueno, básicamente aquí un trabajador de esta zona que se quería ir a casa porque ya habían los bichos y había todas las mierdas, la peste en los ventiladores, en los conductos de ventilación y los nidos que se estaban construyendo. Y pese a todo eso, el jefe le ha dicho: no, no te vayas a casa a ver a tu madre. Tú te quedas aquí hasta que bajas los interruptores. Y el tonto le ha hecho caso. En una situación así, que den por culo, o sea, sinceramente. Vale, y bueno, pues se ha quedado aquí, es este de aquí, solo le queda la pierna, la cabeza y todo esto. Y dice que en el último interruptor se le ha balanzado un bicho encima y que era enorme y que le ha metido un tubo por la garganta. Lo mismo que hemos visto ya, vaya. Lo mismo hay uno más grande aquí, que me va a tocar los huevos. Vale, esto es esa zona. Y este es el último interruptor. No sé si lo he matado. Quiero pensar que sí. Uy, me lo he esquivado. Vale, dejadme pasar, eso. Bien. Y ahora voy por aquí, ya está. Vale, mejor sigo andando. Que por detrás se ha quedado uno. Venga, que os quede a gusto el nido, hijos de puta. Ahí se quedan. Aún aguanto un poco. Bien. ¿Sabes? Ahora solo queda la corriente principal. Que eso sigue estando en la... en la otra zona. Ah, no, es aquí mismo. Vale. Disfruta. Ah, les ha jodido el nido, la electricidad. Coño, pues que si lo llegan a saber, ¿no? Que lo dejen así, con electricidad. Así no montan nada. Vale, vamos a dejar cositas.
Vale, vámonos. Pistolita en mano. Carlos, aquí Jill. El metro ya funciona. Vale. Bien hecho. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé qué edificio es. Sí, ya hemos ido, ¿no? ¿De verdad? Perfecto, compañera. Vas por delante. No soy tu compañera. Eso me esperaba. Mira, aquí hay una... una historia de la ganzúa, vamos a ver. Supongo que habrá munición o cosas de estas en las taquillas. Mira, es que antes lo digo. ¿Y esto qué es? Pólvora. Vale, ¿cómo estamos despacio? Voy a dejar la pólvora, ¿eh? ¿Soy yo? Jill también, igual que Claire. Van con la mano en la panza cuando están medio mal. Y la sueltan de vez en cuando. O sea, han reciclado lo de Claire, ¿no? Tiene toda la pinta. Vale. ¿Qué ha pasado? Venga, let's go. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿De dónde ha salido este tío? ¡Hijo de puta! ¿Me va a seguir ahí? No. Suelta, tío. Sale de guardado. A ver cómo me sigues ahí dentro. ¿Me va a seguir? No puede ser. Que sí que viene. A la sala de guardado también entras. Te voy a tirar una granada, cabrón. Dame una granadita. Se la tiro y ya está. No, aquí no entra, ¿no? No, aquí es como que no entra. A ver, vamos a comprobarlo. Entra, entra, niña, entra, entra. Que viene todo rápido el cabrón. Sí, suda completamente de esta sala. Entonces, ¿cómo lo evito ahora? A ver, le voy a tirar la granada aquí arriba. Me piro. ¿Qué es esto? Caja de provisiones. No sé qué es esto, me lo guardo. Y me piro. Hostia. Oye, oye, se queda un buen rato ahí, ¿no? No da tanto miedo entonces, el puto mierda es este. Vale, nota mental, granada siempre encima. Para este tío. Ah, podría haberlo esquivado, supongo, y haberle activado esto. Pero lo de la granada ha estado muy bien. Venga, niña. Ahí lo llevas. ¿A usted le esquivo? Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Sigo escuchando. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Esa cosa sigue con vida! ¡Me persigue! ¡Ha venido corriendo! ¡Corre! ¡Vuelve a la estación! No hasta que restablezca el control de tráfico. ¡Dios! Dios, cuando lo he visto corriendo, qué hijo de puta. Buah. ¿Qué es esto? Una caja de umbrella que contiene objetos de gran calidad. Examinar. Le doy a la A y ya está, ya se abre. ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué tenía esto el Némesis? Unidad delicada. Manejar con cuidado. Vamos a abrirlo a ver qué hay. Cargador extendido de la pistola. Caben 33 balas aquí dentro. Oye, ¿por qué tiene el Némesis estas cosas? Yo me imagino que esto entonces va... ¿aquí? Sí, hostia. Qué incómodo, ¿no? Este cargador por eso. Esto debe desestabilizar el peso de la... de la pipa. Bueno, si la coges con las dos manos, no. Estará... en algún lado tiene que estar el cabrón este, ¿eh? Oye, pero ha venido corriendo, tío. Qué puto susto me ha dado. Qué cabrón. Un spray, me lo llevo. Vamos a dejar cosas. Y cada vez que le tiro una granada me va a tirar una... una caja de esas. Me imagino yo que no. A ver, vámonos. Dios. ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! ¿Qué cojones? ¿Por dónde has salido, tío? Corre, corre.
Pero el pavo este, o sea, y corre un huevo el hijo puta. What the fuck. Además, ¿no se supone que lo había dejado atrás? Suéltame, suéltame, le estoy dando la A porque no ha salido esta vez. Ah, porque me mata. Si me mata no sale la A. O sea, que el Nemesis me acaba de dar una toña que me ha dejado viendo las estrellas, ¿no? Venga, continuar. No me he dado ni cuenta que estaba mal de vida, tú. A ver. Venga, vamos a usar esto por si acaso. Vale, el Nemesis me está dando un poco de mal rollete. O sea, ¿de dónde coño ha venido el tío? Hijo de puta que lo parió. Dios, vaya como me han hecho, ¿no? Suéltame. Joder, ya estoy hecho una caca, tío, otra vez. ¿Pero por qué corre tanto el puto mierdas este? ¡Está viniendo! Madre mía, que lo... Vale, eso me ha salvado. No tira más mierdas, ¿eh? Hostia, pero no tengo granadas infinitas yo para ir haciendo esto, ¿eh? Dios, es muy agresivo. Es muy agresivo, necesito más granadas. Aquí tiene que haber una, si no estoy muerto. Vale, uff. No veas tú la potra que tengo. Pero cómo estoy en peligro ya, tío. Es que no sé, voy a usar el spray que me acaban de dar, ¿sabes? Pero vaya. Guardo aquí. Nos vamos antes que entre por aquí el cabrón. No ha entrado, ¿verdad? Vale. A ver por dónde me aparece esta vez. Dios. Dejadme pasar. Dos por uno, me carga los dos. De vuelta, otra vez. Vale, ahora sí debería poder usar esto, ¿no? Vale, ok. Carlos, estoy en la sala de control. ¿Ahora qué? Bien. Wow. Ahora planea la ruta. Bien, dame un segundo. A ver, vamos a abrir esto primero. Balitas de escopeta. Voy a recargar ya que estoy. Lo del Nemesis es muy loco, tío. O sea, yo me quejaba del Gabardinas, del Resident Evil 2. No veas cómo corre el puto mierda es este, tú. A ver, ¿qué tengo que hacer? Vale, ¿a dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street. Hay que llegar a la estación de Fox Park. ¿Lo puedes programar? Soy la Super Poli. Dalo por hecho. Vale. A ver, que lo vea yo. ¿Qué significa todo esto? Tengo que mirarlo ahí arriba. Vale, estamos en Redstone. Tengo que ir a Fa2. Por favor, introduzca una ruta. Fa02. Fa02. Sí, ¿no? Estamos en Redstone. Fa02 irá por abajo. Ahora tengo que ir a RA3, me imagino yo. RA3. De Redstone Street a Fox Park. RA03. Ok. Ahora SA02. SA. De Redstone Street a Fox Park. Me lo he saltado. SA02. Se ha confirmado la ruta. Vale. Carlos, soy yo. He terminado de planearla. Perfecto, hecho. Jill, eres increíble. Gracias. Como el acero. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. Dios. A ver el Némesis por dónde me sale ahora. Es que me va a aparecer de cara, ¿no? Granada en mano por si acaso. ¿Qué es esa? ¿Qué es eso, tío? Buah, no puedo por ahí, ¿no? Vale. Fuera, 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 fuera. Te dejo en el suelo, amigo. Ahí te quedas. Joder, se estaba cubriendo bien la cabeza, cabrones, ¿eh? Hay más así.
A ver, lo voy a tumbar. Ay, no, es que hay más por ahí, tío, no puedo ir por ahí. Tengo que ir por este lado. Ahí hay otro, estirado. Me meto aquí dentro. Némesis, ¿estás ahí? ¡Dios! Tío. ¿Qué coño le sale? ¿Ah, esto lo hace él? Déjame, déjame. Déjame, déjame. ¿Me puedes dejar? ¡Quiero salir! O sea, uff. ¡Que sí que entra! ¡Hijo de su puta madre! ¡Me vio! ¡La puerta! O sea, entra ahí dentro el cabronazo. ¡Guau! ¡Buah! No voy a guardar porque es que está aquí fuera, o sea... Me quiero guardar la granada, la verdad. ¿Está campeándome? ¿Por qué me campeas, hijo de puta? Vale, al menos aquí no viene. Puede que me haya metido en un lío, ¿eh? Por eso no quiero guardar. Es que puede que no se vaya de aquí ahora. Si es que asomo y ya está... Ya se activa la música. Mira, asomo. Música. Hijo de tu puta madre, tío. Pero ¿cómo te hacen esto? ¿Cómo te ponen aquí este tío y no puedo salir? Me tengo que gastar la granada. Ven, mierdas, bien. Aquí lo tienes. Que aproveche. Quiero irme. ¿Has soltado otra caja? Me la llevo. Hasta luego. Vale, ese bicho intento evitarlo. Venga, nos vamos. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Qué es eso, tío? Que va a venir el Némesis, que se va a levantar ya, cabrones. ¡Fuera! ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde era? Era por ahí, ¿no? A ver. Vale. A ver, déjeme, señor, déjeme. ¿Qué es esto? ¿Qué había aquí? Vale, balas. Vámonos, señora. Hasta luego. No me interesa. Venga, solo tengo que quitármelos de encima en el fondo. ¡Du! ¡Suelta! Vale. Venga, déjame pasar aquí abajo. Ahí lo llevas. ¿Estoy a salvo? ¿Némesis no pasa a través de esto? ¡Wow! Menudo nivel, tío. Esto es otra historia, ¿eh? Estamos mal de la cabeza con esto. A ver, vamos a mirar esta caja de Umbrella. ¿Qué tiene esto? Silenciador de la pistola. Además de silenciarla, también estabiliza el patrón de disparo, aumentando así la posibilidad de daño crítico. Eso está muy bien, ¿eh? ¿Esta pistola qué es? ¿Jesucristo? ¿Qué pasa? Se ve un poco rara, ¿eh? Pero bueno, está bien. Ocupa dos espacios ahora, tío. ¿Qué? Mira la escopeta. Sí, es enorme, tío. No ocupa nada. Venga ya. Mira esto. Mira este pepino. ¿Qué ocupa esto? Dos. Perdón. ¿Qué ocupa esto? Uno. Y esto dos. Vaya nonsense. A ver. Guardamos, que diría que me acabo de saltar una zona bastante chunga. ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que hacer con esto? Es que no lo sé. Venga, vámonos de aquí. Ah, aquí hay otra de estas. Bien. ¿Más munición, por favor? ¿O una granadita? Más munición. Bueno, la vamos a dejar. La escopeta no la voy a usar más que en momentos puntuales. Venga, go.
Buen trabajo, Super Poli. Estoy impresionado. ¿Estamos listos? Venga, vámonos. Sí, casi. Necesitamos 30 o 40 minutos más. ¿Y eso por qué? ¿Por qué me he dado tanta prisa yo? Nikolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Tranquilo. Hará que te maten. Qué pesado. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. Oh, venga. Otra vez no. ¿Nemesis? Viene a por mí. ¡Lo distraeré! Es Nemesis. Jill. Me cago en 10. ¡Jill, no! Pues lo dejamos por aquí. El próximo día seguiremos con la persecución, que como dije al principio va a ser muy duradera y no se ha acabado aún. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Así ve.